Ahora le corresponde el turno a don Juan Pinilla, que nace en Huetortaja en 1981, en el seno de una familia obrera de aficionados al flamenco. La música, su vocación, viene porque la música que le suena desde la infancia es la banda sonora que salía de los viejos casetes de Chacón, La Niña de los Peines, Marchena, Caracol, Mairena, Manuel Vallejo, El Gloria o El Carbonerillo. Ya estáis viendo que el arte flamenco está muy ligado a su historia, por eso se habla siempre de la historia del flamenco cuando se habla del flamenco. Se aficiona decididamente tras asistir a un concurso de cante flamenco en Loja en el año 91. Para mí el año 91 es antes de ayer, pues ya tengo muchos años, pero tú, como eres muy joven, el año 91, pues estabas todavía más joven. Conoce, según la nota curricular que me ha pasado, en primera persona el sentimiento y el pundonor de quienes cantan como mejor saben para alcanzar un premio. La visión de los premios me gusta mucho. Al comenzar su carrera universitaria, porque Juan es universitario, alumno de la universidad, licenciado de la universidad, de traductor e intérprete en la primera carrera, entabla contacto con el mundo del flamenco granadino, aprendiendo de maestros como Curro Albaicín, Curro Andrés, Paco Moyano, Juan José Carlos Zárate y Francisco Manuel Díaz, todos amigos también de los presentes, sí, grandes personas y grandes profesionales. Paralelamente entabla amistad con Francisco Ávila, gran aficionado de Montefrío, que le introdujo en las formas propias de Ávila, las de Chacón, de Tomás Pavón y Manuel Vallejo. Y se va abriendo poco a poco en el mundo del flamenco granadino, logrando sus primeros premios en los concursos de Íllora y Granada. Comienza también a trabajar como periodista en diversos medios. Posteriormente, visita países profesionalmente hablando, como Alemania, Polonia, Luxemburgo, Holanda, Irán, Dinamarca, República Checa, Japón, Portugal, Croacia, Sudán, Egipto o Austria, entre otros. Comparte cartel con figuras como Fosforito, Juanito Valderrama, Charles Burgato, Luis El Zambo, Miguel Poveda, hemos dicho, Marina Heredia, Diego Carrasco, Remedio Amaya, Arcángel, Rancapino y un largo etcétera. También es estudioso e investigador del flamenco, pronunciando conferencias por toda España y vamos a tener ocasión de oír una de ellas. En el Festival de Cante de las Minas, quizá uno de los más importantes, si no el más importante de España, obtiene hasta 7 primeros premios. Hasta que en 2007 se alza con el máximo galardón de título La Lámpara Minera, lo que le convierte en el único cantador granadino que posee este galardón, ya que el único cantador que lo poseía en ese momento era Manuel Ávila, su maestro, fallecido en 1993. Si estáis escuchando nombres, a los que tengan interés, pues ya podéis ir buscando las obras de Ávila y yo decir las obras. Ya indagando a través del cante de las minas, etcétera, etcétera. Tiene en su haber, además, el premio Arte y Creación del Instituto Andaluz de la Juventud, la insignia de oro de la Peña de la Platería, el premio Angelillo a su trayectoria flamenca, el premio Imagen de Granada 2008. Ha participado en programas de radio, de televisión, cadenas nacionales e internacionales, ha grabado para Radio Televisión Española, y en la actualidad prepara la grabación de dos trabajos discográficos, uno de ellos con el sello RTVA. Ya tiene uno anteriormente procedente del cante de las minas, de la lámpara minera. Destaca en su cante, eso lo veremos en el recital, en la actuación, en el concierto, destaca en su cante el conocimiento, la profundidad, y a la vez el sello personal e intransferible en el que brilla la sensibilidad con que ejecuta los estilos. Quedémonos con la palabra sensibilidad. Además, suele dotar a sus actuaciones de cierto contenido social e intelectual, incorporando textos de poetas de gran prestigio, no musicados por los flamencos en la actualidad. Y es también miembro del grupo de estudios flamencos, como todos los que esta tarde estamos aquí, como es Alicia, como es Miguel Ángel Berlanga, Cristóbal Berlanga, la verdad, y Juan Pinilla es también miembro de nuestro grupo de estudios flamencos. Y perdón, ha quedado un poco más, pero es que no tenía para ello presentar correctamente a Juan Pinilla. Muchas gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Ponemos la arroba, que es lo que nos gusta ahora, top arroba. Es un placer verles, ver tantas caras jóvenes,
que por un lado a uno le entusiasma porque tiene el interés por el flamenco, y por otro, como somos universitarios, sabemos que andamos de crédito de libre configuración, también un poquito escaso, y también es necesario. Bueno, a mí me toca hablarles sobre los palos del flamenco, los distintos palos, muy por encima, pero también yo aprovecho siempre la ocasión, porque a mí me gusta hablar de esto, de la formación del aficionado, ¿no? Porque aquí somos todos, o la gran mayoría, tenemos grandísimos artistas aquí nosotros, está el maestro José Manuel Cano, que ha sido toda una sorpresa encontrármelo aquí, y grandes profesionales y entendidos en la materia. No me gusta la palabra flamencólogo, entendidos en la materia, pero la mayoría somos proyectos de aficionados. Y es muy interesante porque es un estudio que nos hace desgranar el porqué. Estudiar cuatro o cinco elementos de lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de sentarnos como aficionados delante, porque nosotros somos los que hacemos posible que el flamenco exista, está el que canta, pero sin una persona que lo reciba, que lo oiga o que lo vea, en el caso del baile, es imposible que el flamenco como tal exista. Entonces a mí eso me gusta también, a la vez que os explico los cantos, os voy a pedir por favor que hagáis compás conmigo, os voy a hacer cantar, no sé cómo habéis venido, de las voces y tal, porque yo estoy bastante doído, pero yo he visto en Japón, en Tamagawa, 500 japoneses cantando, antes bien eran universitarios y no se le entendía ni una papa, pero a base de repetir acaban con cierto aire, cierto deje andaluz, porque es muy curioso, lo escuchas hablar español y no se les entiende, pero el flamenco lo bordan, lo calcan. En fin, así que espero que ustedes, que la mayoría son de más cerca, puedan hacerlo. Bien, bueno, el flamenco, vamos a ver. La formación del aficionado, lo que yo decía, vamos a abordar los requisitos básicos que debe tener un aficionado para considerarlo como tal. Por un lado, ¿cuáles son los conocimientos básicos que debemos tener? Y por otro, algunos consejos o trucos que yo voy a dar, simbólicos, criterios, etcétera, inherentes al mismo, a la figura de lo que sería un aficionado, como proyecto que podéis ser vosotros, al margen de los créditos de libre configuración, que seguro que os engancháis al flamenco. Entre ellos, por supuesto, que es lo que voy a explicar, y es fundamental conocer los distintos estilos. Vamos a definir lo que es un aficionado. El aficionado es aquella persona que hace posible, como he dicho, que el flamenco o la música o el arte como tal exista. Es decir, aquello que Antonio Mairena, el gran maestro Antonio Mairena, una de las primeras llaves del cante, yo lo que se voy a pedir es que no habléis y todo eso, porque a mí me molesta mucho. Yo me ponía en el fondo cuando las cursos y todo eso y no le hacía ni caso, firmaba y me iba. A mí me gustaría que esto lo tomarais en serio, porque después me gustaría que cantarais vosotros. Como una cosa de que nuestro rito, el flamenco, una cosa ritual, entonces que todos metéis aquí en el ajo. Va a ser una cosa muy cortita, de verdad, no os voy a aburrir. Antonio Mairena, que era de Mairena del Arcos, que fue la tercera llave del cante, uno de los grandes, los clásicos, yo soy muy mairenista y lo escucho muchísimo, decía que eran los aficionados eran oidón, sin cuya presencia este arte no sería posible. Pues lógicamente, si un cantador canta para sí mismo, el cante no existe, porque no habría transmisión. Nadie puede comprobar la valía de ese cantador. No se emociona, que es en definitiva lo que debe pretender todo artista. Lo mismo ocurriría con el baile, en el que aparte de escuchar hay que saber ver, y hablaríamos igual en el caso de la guitarra. Un alto obligatorio, vamos a definir también otros criterios. La diferencia es entre oír y escuchar, y ver y mirar. Esto en todo tipo de arte es maravilloso, y además que seguro que lo sabemos. La RAE nos dice lo siguiente: oír es percibir con el oído los sonidos, escuchar es prestar atención a lo que se oye, aplicar el oído para oír algo. Bien, por otro lado, ver es reconocer con cuidado y atención algo leyéndolo o examinando, mientras que mirar es dirigir la vista hacia un objeto. Tenemos por consiguiente dos cuestiones fundamentales. Por un lado, desechamos en estas cosas del arte y del flamenco la palabra mirar y las palabras oír. ¿Por qué? Porque nos tenemos que quedar con dos acciones fundamentales que deben formar parte del buen aficionado: que sepa escuchar y que sepa ver. El mal aficionado o neófito, cuando oiga un cante flamenco, escuchará sonidos que le pueden agradar o no, mientras que el buen aficionado,
cuando escuche flamenco, estará observando por un lado el color y la tímbrica de la voz, por otro la afinación del cantao, por otro lado el sentido rítmico del compás, por otro la belleza de la letra, estará pendiente de la guitarra, si acompaña bien o no. ¿Veis? Estos son los tipos de trucos, de triquiñuelas que yo quiero más o menos que tengáis claro en vuestra memoria para ir separando unas cosas y otras y ver toda esa grandeza que es en sí de verdad el rito del arte flamenco. Lo mismo ocurriría con el baile. El neófito que se sienta a mirar un espectáculo distinguirá a un bailador o una bailadora moverse, mientras que la persona que lo sepa ver estará escudriñando la coreografía, la luz que emplea, cómo dirige a su cuadro de atrás, si están bien de ritmo, si abusan del efectismo, si es frío, si no transmite nada, y todas esas cuestiones imprescindibles, ¿no? Eso es, uno está sentado muchas veces, el que sabe, y están así diciendo, este baila un karateka, a mí no me gusta. Dice un karateka porque lo que está dando patada, pero esto no tiene sentido ninguno. Y sin embargo, a lo mejor una persona que no entiende ve a otro bailador que está nada más así cuadrándose y está la afición al que sale diciéndole ole y ole. Pero bueno, si no está nada más que haciendo eso, pero le está viendo una postura, una prestancia, una cuadratura rítmica, evocando figuras de épocas antiguas. ¿Veis cómo nos ponemos? Nos pasa como los toros. Bueno, pasamos entonces. ¿Qué permite al aficionado? Esto es una cosa muy lógica. ¿Qué permite al aficionado aprender a ver o aprender a escuchar? Pues, aparte de que éste tenga un poquito de oído y sensibilidad, eso es fundamental, hay que tener un poquito de oído y sensibilidad, la dedicación y el estudio lo llevarán al conocimiento y éste, la mayoría de las veces, al amor, a ese amor que profesamos por el flamenco. Estos tres sustantivos permiten crecer la afición, el oído y la perspicacia entre los aficionados, o incluso convierten a un neófito en un aficionado. Estas disciplinas las poseen los buenos aficionados. ¿Cuántos tipos de aficionados hay? Hay que ver, obviamente. Bueno, pues quizás sería una aberración fijar unos determinados tipos, ya que quizás haya tantas clases como aficionados mismos. Pero para poder estudiarlo vamos a realizar ciertas diferencias. Aunque es muy presuntuoso y atrevido, pero bueno, nosotros hemos cogido ahí, hemos diferenciado entre los buenos y los malos aficionados, cuidado con la... Claro, aquí están los buenos y están los malos, pero con esto desde luego no vamos a hacer una caza de brujas, sino estudiar entre todos la figura del aficionado ideal. Para esto hemos encontrado, esta me encanta esta frase, hemos encontrado en un libro de Jesús Quintero, entrevista, una frase de un filósofo que yo lo tengo de cabecera, que es José Antonio Marina, que ha escrito libros maravillosos, La inteligencia fracasada, ¿Por qué soy cristiano?, cosas maravillosas, y nos sirve mucho para el flamenco y para el arte. Dice, la vida y el arte como el póker, perdón, la vida y el arte son como el póker. En el juego del póker se reparten unas cartas, y eso es lo que en la vida sería la genética, lo que nos toca a cada uno, digamos, y la inteligencia que tengas, tu físico, etc. Y en el arte sería tu capacidad artística, la voz que te ha tocado, la estética que tiene, etcétera, etcétera. Pero el póker, al igual que la vida, nos enseña una cosa, y es que no triunfa el que mejores cartas tiene, sino el que mejor sabe jugar con las cartas que le han tocado. Por eso yo ahora, nosotros que somos proyectos de aficionados, les pondría a lo mejor a Cobito, y diría, pues ese hombre a mí no me gusta, porque es una voz muy chiquitita. O Arrancapié lo mismo, que no le pagó un alcalde porque dice, usted viene ronco. Y es que Arrancapié de la voz así. Y usted no cobra porque he venido ronco. Es una anécdota célebre, más que célebre en el mundo del flamenco. La Arrancapié es una de estas voces aguardentosas que nos gustan de verdad los aficionados, que de esas que antiguamente se emborrachaban por escucharle, un eco de esos flamencos gitanos profundos que encierra toda la mitopoética que vosotros queráis buscarle, todas. Bueno, pues Arrancapié, un alcalde no le pago porque decía que venía fórico. Y Cobito es que es el lado opuesto en las voces, una voz con una curvatura, una tímbrica muy especial, muy dulce. Y a lo mejor no, pero ellos, con esas facultades que les han tocado, han sabido sacarle el máximo partido posible. Eso es parte de la grandeza del flamenco y del arte en general. No podría venir más a cuento y mejor el caso de esta frase de José Antonio Marina, porque a veces los malos aficionados se dejan llevar demasiado por la voz, se dejan llevar demasiado por el ruido, se dejan llevar demasiado por los ritmos fáciles, se dejan llevar demasiado por las letras mediocres, esas cosas que ahora llaman flamenquitos, etcétera, etcétera, que a mí me producen reacciones que seguramente en esta facultad se estudien muy bien, farmacia, reacciones alérgicas en el cuerpo. Se dejan llevar demasiado por las letras mediocres, se dejan llevar demasiado por las modas, y quizá por ello desconozcan que por encima de todo existe una cosa en el arte que es la inteligencia. Yo no me imagino a Picasso, es un niño prodigio, siendo un niño prodigio toda la vida,
Picasso tuvo que echar rienda suelta a su inteligencia y escudriñar, y llegó y tocó las pinturas de Altamira. Y cuando tú llegas y tocas las pinturas de Altamira, como Enrique Morente llegó y tocó así con la mano, le chocó a Tío Luis de la Juliana, que es el primer cantor del que tenemos historia, tú das un impulso hacia arriba que lógicamente está muchísimo por delante de los artistas de tu generación. Bien. No sé si me explico, a veces digo tantas cosas, tengo tantas ideas que pararme me decir, Juan, no te hemos entendido, repite, por favor, y yo estaré encantado de repetir. La inteligencia es una cualidad que poseen los grandes intérpretes, los mejores bailadores, cantadores, guitarristas y también los mejores aficionados, porque ser aficionados es también un poquito artista. Ejemplo de inteligencia, Paco Lucía, Morente, Antonio Gades, Camarón, Sabica, Niño Ricardo, por ponerle algunos ejemplos de nombres que ya están ahí en ese estelato del mundo del flamenco. En cuanto al aficionado, encontramos, perdón, al aficionado, muy buenos ejemplos de inteligencia en gente, por ejemplo, he puesto entes, perdonad, en gente, como, en entes, sí, entes como la Peña de la Platería. Yo os invito a que conozcáis la Peña de la Platería. No sé si ustedes han estado algunos, pero la Peña de la Platería es una meca del arte flamenco, la peña flamenca más antigua que existe en el mundo entero, la más antigua de todas. Y la tenemos aquí en Granada, en el Albaicín, además un edificio precioso, emblemático, con la Alhambra enfrente, un Carmen maravilloso por donde han pasado absolutamente todos los más grandes artistas del mundo del flamenco. Bueno, pues ahí existen muchos modelos del aficionado ideal. Vale, pero vamos a estudiar también qué fracaso de la inteligencia poseen algunos malos aficionados y que le impiden ser grandes aficionados. Por ejemplo, el prejuicio, los que les gustan nada más los gitanos. Es que este canta muy payo, o los que les gustan los payos. Pff, ese gitano, como que... Eso se da muchísimo en el flamenco. La superstición. Hay un caso que luego voy a hacer cantar por petenera. ¿Qué es la petenera? Que corre una leyenda de que el que canta por petenera, bueno, yo tengo amigos, artistas que aseguran que pues, tenían en la petenera la radio y tuvieron un accidente en el coche. Que tenían la petenera la radio y se les cayó un cuadro encima. Que tenían... en torno a la petenera hay una leyenda que es todo mentira. Porque la niña de los peines, que ha sido la cantadora más grande de todos los tiempos, y era gitana, y era una pedazo de gitana, cantó por petenera durante toda su vida y se murió de vieja. Pero es que te encuentras a jovencitos con 19 años que empiezan a cantar, pues tú puedes cantar un poquito por petenera, tocan madera, te empiezan a decir 8 veces. La superstición es algo que bueno. Pero es que hay muchos aficionados que son supersticiosos. Dos peteneras se levantan y se van. Yo cuando no me gusta cierta parte del público digo, voy a cantar por petenera y ya tienes un... Y te quedas con los cabales que son los que dicen. Y el dogmatismo. Esto es, ¿para qué voy a explicar esto? Existe mucho dogmatismo y el fanatismo. Bueno, el fanatismo es ya... Pero es que todo esto lo voy a resumir en lo siguiente. Ah, no está aquí, está después a lo mejor. Una vez estudiado estos fracasos de la inteligencia del aficionado, concluiremos diciendo que una voz bonita, un físico bonito, un guitarrista que sea muy virtuoso pasan a un segundo plano ante cuestiones como la transmisión, el conocimiento, la afinación, el sentido rítmico, la inteligencia del ejecutante, del artista, del ejecuta, la capacidad interpretativa, el gusto, esa cosa que se llama qué gusto tiene cantando, qué gusto tiene tocando, ese gusto, esa cosa que se te queda aquí en la boca, que se te queda en los sentidos, la adecuada selección de los textos, que los textos flamencos, la literatura popular andaluza es una de las más ricas del mundo entero, es motivo de estudio de numerosísimos estudiosos y literatos. La colocación de la voz o la flamencura es el sonar flamenco, no sonar a otra cosa. Esto es lo que yo quería decir. Por un lado se encuentran los istas, ¿no? Como modelos de fracaso de la inteligencia de esta gente, y los eros, de los aficionados. Es decir, los mairenistas, los marcheneros, los caracoleros, los camaroneros. De nuevo, realicemos un alto. Cuando decimos que son malos aficionados nos referimos a aquellos que dicen que Mairena, Caracol o Camarón, por ejemplo, son el mejor cantador de la historia. Eso en el flamenco lo vais a encontrar así. La figura del mejor cantador de la historia. He aquí uno de los fracasos de la inteligencia del flamenco, de los más grandes. ¿Por qué? Nunca podremos saber quién o quiénes han sido los mejores cantadores de la historia del flamenco porque es tan amplio y variado que no permite otorgar tales distinciones. Es más, porque no sabemos cómo cantó Silverio Franconetti, no sabemos cómo cantó el Planeta, no sabemos cómo cantó Landonda, no sabemos cómo cantó el Fillo, que todo el mundo habla del Fillo del, como si fueran primo suyo. Las seguidillas del Fillo, pero tú las has escuchado. No, las seguidillas de Silverio, pero nadie lo ha escuchado. Y se habla de ello, bueno, Machado habla de Silverio como el más grande de todos los tiempos, que era, no era gitano y además tenía apellido Franconetti, tenía un apellido italiano, fijaros las cosas. Estamos de acuerdo en que quienes han cantado para rabiar de bien, pero no en quienes han sido los mejores de la historia.
Por tanto, huyan ustedes de aquel aficionado que les diga que fulanito, menganito, ha sido el mejor cantador de la historia. Pues aquí, como explico, nadie escucha a Silverio ni el planeta, se desconoce la historia del flamenco y se conoce solo una parte de la historia, la que tenemos ya grabada desde principios del siglo XX, finales, no sé si finales del XIX, hay algo ya, finales del XIX también. Los Caganchos de Triana, sé yo que de la Juan Breva está grabado también, sí está grabado. Porque uno puede tener sus gustos y preferencias, pero anteponer la figura artística de una determinada historia como verdad suprema y sagrada es un flaco favor a un arte tan complejo, tan rico y variado como es el flamenco. Por lo tanto, concluyamos diciendo en que los adscritos únicamente a una forma del cante, del toque o del baile, no son buenos aficionados, ni siquiera aficionados al flamenco, sino aficionados a un determinado cantao, tocao, o... pero no son aficionados al flamenco. Yo soy así de tajante para esto. Bien, vamos a pasar ya a los ritmos. Vamos a ir remangándonos. Los estilos del flamenco, los palos. Para que nos entendamos, los estudiosos lo han dividido por cuestiones rítmicas, de compás. Hay estilos de flamenco, hay muchos. Alguien dice 150, que va, no se sabe, 200, no se sabe. Si luego de un fandango te tiene el fandango de Vallejo, el fandango de Canales, el fandango de creaciones personales, hay muchísimo. El flamenco es amplio, rico y variado. Por eso es otra cosa, estas cosas, estos que son ahora tan, la gente que le gusta tanto determinado cantador, determinada cantadora, que solo te cantan tres cantes, una bulería, unos tangos y una solea como mucho. Oigo, ustedes son buenos intérpretes, pero cantadores, por ejemplo, Escarmen Linares, cantador, por ejemplo, José Antonio Mairena, cantadores, sí. Hay cuestiones que, bueno, tampoco nos vamos a poner ahora... Venga, me pongo pesado. Entonces, por ejemplo, los compases, ¿cómo los dividimos? Pues existe un grupo que le vamos a llamar el grupo de las... Bueno, aquí os explico algunos, la mayoría de los cantes. La mayoría de los cantes están ahí divididos en cuatro grupos de compases o en los cantes que son libres, que no llevan ningún tipo de compás, ¿vale? Entonces, por ejemplo, comencemos a analizar los estilos. El cante flamenco como tal se divide en estilos, a saber, fandango, bulería, cientos, tangos, martinetes, guajira, etc. Para conocerlos los agrupamos en bloques atendiendo a su rítmica. El primer grupo yo lo llamo de las bulerías, porque la bulería es un cante que seguro que os suena a todos, ¿vale? Y son de un compás de 12 tiempos. Este ritmo ha enganchado a generaciones enteras. Cuando esos japoneses vienen, os pongo el ejemplo de los japoneses porque son de verdad, tenemos que quitarnos el sombrero con ellos, los que le están dando de comer ahora y llevan muchos años al flamenco. Y conocen de verdad porque ellos saben, ven las palmas allí en Japón, han visto, pero cuando de verdad lo aprenden y le hacen así esa técnica y dicen, ahora lo he pillado. Pues ya se quedan enganchados de por vida y llegan, bueno, algunos dejan el trabajo y todo allí, se vienen aquí porque es que el compás es algo que te envuelve, es una cosa muy, muy misteriosa. Por ejemplo, es un compás de 12 tiempos, en este grupo estarían también la soleá, las alegrías, las bulerías por soleá, etcétera, etcétera. Comparten el mismo compás, pero en la guitarra es distinto. Luego con el guitarrista lo voy a explicar. En el compás de 12 tiempos algunos son más fuertes, específicamente los tiempos 3, 6, 10, 12, en un corte musical de ritmo suele terminar en 10. Os lo explico así, para que entendamos. 1, 2, 1, 2, 3, no sé si veis que está en negrita, que es que está, es para que veáis dónde está el acento. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, esto sería una soledad. Soledad, no, soleá. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a variar, veis los acentos claramente, ¿no? 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, esto es una soleá, que son más despacio. Una bulería por soleá, la soleá es mucho más despacio. Sería así: 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3. Tracarín con tracan, tica tica tantan, tica tica tran, ¿ok? Dentro de esa base rítmica tiene que estar el cantador, tiene que estar las palmas, tiene que estar la guitarra, no se puede salir nadie de ahí. Como se salgan, ya están los aficionados diciendo, fuera, está fuera de compás. Se suele decir mucho, con permiso, se ha folleteado, eso se dice muchísimo. Se ha folleteado de ritmo, ese está fuera, ese se ha folleteado, eso se dice muchísimo. Forma parte de la jerga del arco del flamenco. Las bulerías, que serían, o la alegría. Por ejemplo, en un ritmo más vivo, la alegría de Cádiz son 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5,
9, 10. Cantárselas conmigo, ¿vale? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2. Estáis bien de compás, ¿eh? ¿Estabais ensayados? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Eh? Bien, perfecto. Perfecto. Habéis clavado el ritmo. ¿Eh? Sí, pues será eso, pero que han clavado el ritmo porque se acaban el 10. ¡Pah! La guitarra hace tacaticatran, tacaticatran, pam, 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 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Más o menos, menos, menos. Ustedes mismos. Entonces, vamos a hacer la soledad, si os parece, que es un poquito más despacio, ya que la habéis clavado la alegría. En el flamenco pasa como en los toros. Dicen que torear despacio descubre al buen torero, al mal torero. En el flamenco pasa lo mismo. A ver cómo estén vosotros de palma, despacito. Lo hago yo primero. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conmigo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clavado. Pues ahora por bulería, que es más difícil, es lo más difícil, porque es el ritmo, el compás de la bulería. A ver, mis primas que se están quedando dormidas, les voy a tocar las palmas por bulería. Vamos allá, toma que toma, yo me pongo ahí también cuando no me interesa lo que están hablando. Entonces, el ritmo de las bulerías, o cuando me tengo que ir, firmo y me tengo que ir, el ritmo de la bulería es lo mismo, es el 12, pero es más rápido. Sería así, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, ¿veis? Aquí hay un poquito más de palomita, de roseta, ¿no? Como cuando te pones a hacer palomita. ¿Por qué? Porque es más, porque hay que seguir como un metrónomo, tac, 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 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Me encanta. Me encanta cómo claváis la bulería. ¿Dónde tengo el mando ahora? Allí lo he puesto. Bueno, os ha quedado clarísimo, ¿eh? La bulería se ha quedado clarísima. Ahora después con la guitarra vaya a ver cómo es que es todo lo mismo. Ahora, a ver. La seguirilla. El ritmo de la seguirilla puede también ser interpretado como un compás de 12 tiempos, pero en este caso el ritmo empieza en el 8 y termina en el 6. Esta manera de contar es un poco rara, ahora la vais a ver, pero es común en algunas partituras de guitarra y otros libros. La ventaja de esta es que los tiempos fuertes son los mismos, como siempre, es decir, el 8, el 10, el 12, el 3, el 6. Y la mayoría de los flamencos preferimos contarlo en compases de 5, porque es mucho más fácil. Por ejemplo, la seguirilla es así. No tiene nada que ver con el... Aunque pueden sonar los acentos parecidos. Pero para liarnos menos es mucho más fácil contarla así. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Conmigo. 1, 2, 3, 4. 5, palomita, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, aceleramos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
Va. Bien, 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 bien. El compás lo habéis pillado. Esto ha sido como una subida en el baile. Se hace mucho, está la bailadora aquí tranquila, empieza. Yo no sé bailar, pero bueno, me hago la mago y os lo imagináis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ¿vale? Y ahí vais terminado todo perfectamente. Bueno, esa era la seguirilla, un cante, uno de los estilos, por supuesto, fuertes, maravillosos, pero trágico por la metodología, el cante de la seguirilla. Los tangos y tientos y rumba, esto lo bordáis seguro, porque esto en la discoteca es continuamente. Hay una serie de palos flamencos con el compás de cuatro tiempos, es un 4x4, si no me equivoco, un 4x4, que son los tangos, los tarantos también los metió en el baile, se metieron los tientos. Como la música popular, los tiempos son el 1 y el 3 los más fuertes. Esta es la rumba de toda la vida. Conmigo, ahí. Vale, esa sería la forma. ¿Cuál es la forma que nos encontramos? Los flamencos dicen, ¿qué paya es esa tocando las palmas? ¿No? Eso lo decimos hasta los que somos payos. ¿Qué paya es tocando las palmas? Pues eso cuando llega a la discoteca te la encuentras. Que ta tan ta, ta tan ta. Lo más flamenco es ta ta tan ta, ta ta tan ta, ta ta tan ta. Haced palmas. Ta, ta 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 ta. Pues mi prima está así. Y es la más flamenca de toda la discoteca. Además, unos palmotazos de eso, así como dos tablas. Que le suena y todo, ¿verdad? Todo el mundo olvida. Bueno, pues ese, en resumidas cuentas, el cante, el compás de los tangos, de las rumbas también. Bien, y los cantes ad libitum. Los cantes ad libitum no llevan compás ninguno. Espérate, me he dejado de los fandangos. Me he dejado de los fandangos, perdonadme. Bueno, el de los fandangos y el de las sevillanas también es muy fácil. Es el 3x4, el de los cantes abandonados. Que es el tan ta 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 ta. No, ahí están los fandangos. Los fandangos naturales son libres, pero los fandangos de Huelva están todos ahí metidos en ese ritmo, ¿vale? Y las sevillanas, unos cantes abandonados, que son fandangos. Entonces, los cantes ad libitum son los cantes libres. Perdona. Dice, son cantes que van sin compás, aunque ello no les exime de llevar una métrica latente dentro de la lógica de la música del propio estilo. Es decir, tampoco puedes. Diría, tampoco puedes. Me llamaba. No, eso tiene una cosa que hay que ir midiéndote, te quedas sin oxígeno y esas cosas. Entonces tiene una lógica, hay una lógica de tantísimos años escucharlo los grandes intérpretes. Por ejemplo, los fandangos, los cantes mineros, la malagueña, la piralita, la milonga, etc. El grupo de los cantes portonás, que son los cantes que van sin guitarra, no sé si alguno de vosotros habéis visto alguna vez, que en la tele han salido alguna vez, como cantes de fragua, en una fragua, dándole golpes con el martillo, tras, 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 y cantando. Hay teoría, dicen que estos son cantes de fragua, yo no me lo creo. Es decir, yo me lo creo que lo cantaran después, pero es imposible, con el resuello que hay que tener para cantar por martinete, que una persona estuviera con un que pesa un martillo de esos, pegándole martillazo con el. Es imposible, es imposible. A lo mejor paraban, respiraban una o dos horas, no trabajaban durante dos horas y cantaban la tonada perfectamente y luego volvían a cantar. Pero es como cuando dicen que los cantes de Jave Gote, que también unos cantes que hay que estar. ¿Cómo es el cante de Jave Gote ahora? Dice. Se me mojaron las velas y estando la mar en calma. Se me mojaron las velas y fue. Luego canto mejor. Fueron las puras lágrimas mías que yo derramé por ella, que yo derramé. ¿Quién puede con las abejas? Por ella. Es imposible. Las tonadas. Entonces, como decía, se hace sin acompañamiento de guitarra ni compás. En el caso del baile, las tonadas, cuando bailan por martinete, se les mete el de la seguirilla.
dos, tres, cuatro, cinco. Y ahí baila. Pan. Dentro de eso hacen todo lo que les parece. Bien. Tras este repaso a los estilos, una frase que a mí me gusta. Decía un gran aficionado de Montefrío que a él le hubiera gustado mucho quedarse en la mitad de su conocimiento flamenco, pues ahora era tan exigente que no disfrutaba escuchando cante porque sacaba multitud de defectos a todos los artistas. Eso es verdad. No obstante, el conocimiento siempre va a hacer que de manera individual luchemos por la verdad en el mundo del flamenco y desechemos la mentira, el fanatismo, la superstición, los prejuicios, etcétera, etcétera. La cultura y el conocimiento igualmente de otras artes nos ayuda a interpretar el flamenco, establecer paralelismo e incluso engrandecerlo. ¿Qué ven ustedes ahí? Joder, qué interesante me pongo. Aquí es cuando me recreo yo. Exactamente, este es el cuadro de Van Gogh. A mí Van Gogh me encanta, de hecho tengo un espectáculo, aprovecho para venderme, hacerme publicidad, que se llama El compás del color, que va sobre Van Gogh, sobre todo lo que tenía, bueno, si es posible. Van Gogh me parece un flamenco, un pintor absolutamente flamenco, pintor maldito. A mí me gusta mucho la poesía maldita, Mallarmé, Conde de Lautremont, toda esa gente lo recomiendo, Baudelaire, etcétera, etcétera. Verlaine, Rimbaud, os digo lo que va. Exactamente. Y en España tenemos a Armando Buscarini, que es muy poco conocido, y posiblemente hubiese maldetismo también en Lorca, hay ensayos por ahí que lo apuntan. Bien, ¿qué veis ustedes ahí? Tres caminos, que no se sabe dónde van, cuervo, el amarillo, joder, es que Van Gogh era la hostia, como dos lunas. Cuervos. Los cuervos han sido proféticos de lo que va a suceder, de la muerte. Aunque Van Gogh era un gran admirador de la naturaleza, no hay que quitar la parte simbólica que tienen muchos de sus animales. Son el pesar de Van Zandt ante el presente y lo que le deparará el futuro. No en vano, este cuadro es el último que pintó antes de suicidarse. El campo. El 27 de julio de 1890 salió a un campo y se pegó un tiro en el estómago. Una larga agonía sufrió hasta que dos días después muriera acompañado de su hermano Teo. La tormentosa, ¿no? Porque el cuadro está como tormentoso. La vida de Van Gogh dista mucho de ser normal. Atormentado por sus crisis mentales, por su búsqueda de la perfección y huida del fracaso, para Van Zandt, la pintura era su vía de escape. La temporada de su suicidio, su hermano Teo sufría problemas en el trabajo, su cuñada y su sobrino estaban enfermos, incluso su amistad con el doctor Gachet, que tantísimo le ayudó, estaba en declive. El camino, esos caminos que se ven. Tres caminos rojizos se abren paso en el campo y no van a ningún sitio. Quizás las salidas que veía Van Gogh a su situación, que no había ninguna situación. El empaste. La obra pictórica de Van Gogh se caracteriza siempre por un uso de la pincelada muy cargado de pintura. Sus pinceladas son cortas, pero cargadas de material, por lo que da un aspecto tosco a sus cuadros, pero extremadamente cuidado en cuanto a la iluminación y los colores. Aunque usa mucha pintura, sabe unir cada tramo para generar luz nocturna que tanto le apasionaba. Esa luz de ese cuadro. La expresión, Van Gogh, precursor de los expresionistas posteriores, es el artista que mejor ha expresado los sentimientos en los lienzos. Su carga pictórica reside fundamentalmente en los colores usados, en la composición abrupta pero cuidada y sobre todo en la melancolía que impregna su obra. El testamento, ojo con esto, esta obra quizás es su testamento, aunque muchos teóricos afirman que no es la última ni que fuera una representación de su muerte, pero su obra más completa es sin duda, dado que utiliza todas sus herramientas para expresar que está en un momento muy duro, lo expresa en el cielo, que su futuro lo ve muy oscuro, los cuervos, y que ve al final del camino, que no ve nada al final del camino, esos caminos y el campo de trigo. Es la obra más importante del periodo de Aubert. El suicidio, cuando murió, llevaba la carta de suicidio que ponía: en mi trabajo arriesgo mi vida y mi razón al borde del naufragio. Estamos estudiando, por tanto, a los buenos aficionados, pero además conceptos que debían alcanzar los buenos aficionados, y aquí a mí me gusta mucho la palabra utopía. Podríamos hablar incluso de utopía, y permítanme el término. Ortega y Gasset decía que había dos utopías, la mala y la buena. La mala decía, puesto que son unas ideas brillantes y las puedo pensar, se pueden conseguir. Y la utopía buena decía, puesto que son unas ideas brillantes y muy difíciles de conseguir, vamos a avanzar en esa dirección e intentar acercarnos lo máximo posible. Así deberíamos ir nosotros en la dirección de la buena afición, porque la afición es salud del flamenco. Requisitos, por tanto, del buen aficionado. El buen aficionado escucha flamenco a diario, lo escucha y lo estudia. Aquí os voy a dar recetas. En un momento dado se siente atraído por la otra disciplina, el toque, el baile y el cante, el que sea. Se preocupa por conocer, por saber, por aprender constantemente. Un cantador lo lleva a otro y este a otro más antiguo. Está en constante búsqueda de la verdad. En un momento dado también se canta algo. Los buenos aficionados suelen cantarse algo alguno.
Por otro lado, suele asistir a cuantos actos de flamenco siempre que tenga que ver con el flamenco. Aborrece la superstición, el dogmatismo, los prejuicios y los fanatismos. Desecha a todos los racistas. Se informa y selecciona de los medios de comunicación y críticos de flamenco más fiables. No se deja llevar por las modas, sino que se impone su propia moda. Disfruta con todo el que cante, baile o toque bien y no se deja impactar por virtuosismo, voces bonitas o toques limpios, sino que busca la profundidad en cada uno de ellos. En definitiva, y como hemos visto, el aficionado es la figura sobre la que se tiene la mayor responsabilidad del flamenco. Si calla, otorga. Si abuchea, hunde. Si aplaude, levanta. Si ignora, condena. El aficionado es el que mide el pulso y la fiebre del flamenco. Es el corazón que impulsa la sangre de este arte tan singular. Es la piedra angular y, como decíamos al principio de esta intervención, sin su presencia el flamenco como tal sería imposible. El ejemplo que he puesto del cuadro es porque a veces vemos me acuerdo de una profesora nuestra que nos puso una foto, decía, ¿qué veía ahí? Y nadie caía en que hacía sol y no estaba lloviendo. Todos decían, pues un camino. En el flamenco hay que escuchar más allá de lo que te está diciendo, lo que te quieren decir. En el flamenco, como en toda arte, cuando tú ves un cuadro, cuando tú ves una estatua, algo que han esculpido. Es una escultura, leche, no me salía. Hay algo detrás de eso, no te puedes quedar con la forma, hay que buscar el contenido. Pues eso era el cuadro, eso es lo que yo he querido, desgranando el cuadro. Un cante por soleá, puede haber muchísimo, puede estar hasta el Otelo de Shakespeare metido ahí, como dicen en esa letra de la noche del aguacero, ¿dónde te metiste que no te mojaste el pelo? Ahí que es lo que hay, unos celos terribles, pero fijaros de qué manera lo dice el pueblo andaluz a lo largo de los tiempos. La noche del aguacero, ¿dónde te metiste que no te mojaste el pelo? Ese es Shakespeare, un libro entero de Shakespeare de 500 páginas, resumido en una sola soleá. Bien, pero como bien hemos dicho, suponiendo que, como buenos aficionados que somos ya todos, después de esta charla tan maldita que os estoy dando, que somos, o que vamos a ser, debemos de cantar algo, y para dar ejemplo de lucha contra el dogmatismo, la superstición y demás, vamos a aprender una petenera. Pero todo. Además, voy a beber un poco de agua porque hay que cantar. Y con ello mostramos también que el flamenco, muy a pesar de lo que dicen algunos, se puede enseñar. Dicen que tiene marfario el cante por petenera. Y yo digo de que no, porque los flamencos no decimos no, decimos de que no. Y yo digo de que no, tan solo fue una leyenda. Bueno, es que la letra está mal. Porque yo digo tan solo fue una leyenda, por eso la canto yo. Pero bueno, aquí dicen que tiene marfario el cante por petenera. Da igual, la cantamos mal la letra, pero no importa, la vamos a aprender. Os la voy a cantar como si fuera mi alumno japonés. Ellos se la aprenden a la tercera, a ver vosotros por lo demás. Ya estoy haciendo un estudio. Dice, esto es en voz baja, un tono así medio intermedio para tanto hombre que estamos aquí. Dicen que tiene malfario. ¿A qué suena todo? Joder, silencio absoluto. El cante por petenera. La música suena que sí. Que es una cosa muy antigua, es como es aquello de Paquiro, en sacó Paquiro el reloj y dijo, pues está basado en la petenera. Dicen que tiene malfario el cante por petenera, y yo digo de que no, y yo digo de que no, tan solo fue una leyenda. Y ahora arriba. Dicen que tiene malfario y el cante por petenera. ¿Vale? Venga, ahora lo hago otra vez. Dicen que tiene malfario. Conmigo vosotros. Una, dos, sí. Dicen que tiene malfario. No, pero cantándolo. Una, dos, y. No me acuerdo. Dicen que tiene. ¿Os da miedo la petenera? Estoy viendo que soy un poquito supersticioso. Hay que subir un poquito, sacar las voces del alma. Dicen que tiene malfario. Venga, ahora vosotros, una, dos, y. Dicen que tiene malfario. Ahora dice la siguiente. El canté, ¿vale? El canté por petenera. Lo dejamos ahí como sostenido, ¿vale? Venga. El canté. Bien, desde el principio. Una, dos y. El canté.
maravilloso. Y ahora dice: y yo digo de que no, y yo digo de que no. ¿Tenéis el oído como para diferenciar que hay un poquito de... Entonces, y yo digo de que no, y yo digo de que no. Repetimos, una, dos, sí. Y yo digo de que no. Qué buena gente soy. Ole, venga, desde el principio, una, dos, sí. Dicen. O la vaya a llevar aprendida. Tan solo fue una leyenda conmigo. Tan solo fue una leyenda. Tan solo fue una leyenda. Y ahora cuidado, aquí tenéis que echar todas las fábulas. Dicen que tiene malfario, 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 fario. Vale, repito porque es lo más complicado. Malfario, malfario, vale, venga. Dicen que tiene malfario. Otra vez. Dicen que tiene malfario. No, no subí bien, no subí bien. Dicen que tiene malfario. Que dice Miguel Ángel que está al tortono, ¿vale? Y ahora, el cante por petenera. Pero así, con las manos así. El cante por petenera. Estamos preparados para hacerlo entero. Una, dos, ¿sí? Dicen que tiene malfario, el cante por petenera. Arriba. Y yo digo de que no. Ahí está. Y yo digo de que no. Tan solo fue una leyenda. Estómago. Muchísimas gracias. Maravilloso.